Romanos 1:24, cómo es que Dios los entrega a pasiones desordenadas. ¿Por qué? Por no haber dado gloria al Señor, por haberse apartado del Señor. Y hemos venido hablando al respecto de todo eso. Los entrega a etapas, los abandona a etapas así aún vergonzosas, pasiones desvergonzosas, así sexuales, mujer, todo eso lo ha venido pasando. Pero llegamos la semana pasada ya a empezar a leer en Hebreos, capítulo 2, versículo del 1 al 3, donde estamos viendo al respecto de que cuando también anteriormente en otros versículos Dios se enoja, el Señor se enoja. Y eso es lo que hoy quiero que nosotros veamos aquí en este versículo, donde dice Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 13. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que no deslicemos. Esa palabra deslizarse es como resbalando, es como yéndose hacia abajo, cayendo. Entonces la palabra deslizando es como cuando, puse el ejemplo la semana pasada, que cuando los muchachos en tiempo, aún en verano, agarran hasta un cartón o un tubo de llanta y ahí se ponen y se deslizan de la montaña, o también en la nieve, usted se ha olvidado que agarran cualquier cosa, un cartón o la llanta o lo que sea, y se deslizan, van hacia abajo. Esa es la palabra que está ahí diciendo, deslizarse, deslizarse. Estuvimos hablando al respecto, dice, son funestos el descuido o la falta de interés y a la apatía. El creyente que a causa de la negligencia descuida las verdades y las enseñanzas del Evangelio, está en gran peligro de que lo arrastre la corriente sin poder detenerse en el puerto donde tendría seguridad.